Avanzamos. Oh, Virgen Santa, Madre de Dios, sonre esperanza del pecador, sonre esperanza del pecador. Todos. Todos.
vas detrás de Jesús. Palabra del Señor. Nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra colonia, somos capaces de regalar un poco de nuestro tiempo y de nuestro amor. Jesús nos dice, tratad a los hombres como queréis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que os aman, ¿qué méritos tendréis? Todos. Señor, que sepamos darnos un poco de nuestro tiempo y de nuestro amor a aquellos que lo necesitan. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Un ratito. Venga a nosotros tu reino. Y su oído rojo no escuchó,
Bueno es alabar al Señor, su bondad por los siglos cantar, de mañana su gracia anunciar y de noche su fidelidad. Por montañas y valles, Señor, tu bondad resplandece sin paz, pues tus hechos me alegran, Señor. Son tus obras mi felicidad. Son tus obras excelsas, Señor, y es profundo de eterno pensar. El que es necio no ve tu poder, y el que peca ignora tu amor. Aunque abunden las obras del mal, y cual hierba nazca el pecador, a la ruina sus obras se irán, porque tú eres el Santo Señor. Exaltaste del justo al poder y lo ungiste con óleo de amor, pues sus ojos del mal apartó y su oído lo bueno escuchó. Padre eterno, yo te ofrezco el alma, el cuerpo, la sangre, el corazón, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, los del mundo entero, por la pasión de los... Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de infinita misericordia para nosotros, todos confiamos en ti, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre llena de dolores, haced que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos todos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías.